Bueno, señores, tenemos más del contenido de este espacio en este día, que es un día muy, pero muy especial. ¿Sí? Es un día en el que muchos dominicanos, pues, descansan y es un día en el que de verdad nos sentimos muy a gusto de compartir informaciones con ustedes. Y en este día de muchas informaciones, pues tenemos que pasar revista a lo que está pasando en el país y en el mundo. Muchas informaciones pasan en el país y en el mundo. Y todas esas informaciones aquí nosotros las traemos para que usted esté debidamente enterado. Bueno, suspenden, señores, suspenden el aprovechamiento de madera bruta. ¿Usted oyó? Suspendieron el aprovechamiento de madera bruta. Eso es una disposición de parte del Ministerio de Medio Ambiente, un ministerio que tiene que ver con todo lo que es el ambiente en la República Dominicana. Esperemos que esta disposición de medio ambiente, pues tenga efecto positivo en el país. Vamos a esperar que podamos ver el éxito de esto y que se cumpla, porque muchas veces se toma medida y lo que se hace es relajar el país. Vamos a esperar a ver qué busca con esta medida medio ambiente disminuir los niveles de erosión. Esperemos a ver. Investigación. Hay, señores, una investigación que es interesante. Investigación de la denuncia de supuesta compra de alcaldes está en su fase final. A 6 meses de la Junta Central Electoral comenzar a investigar una denuncia sobre supuesta compra de alcaldes, las indagatorias entraron en su fase final. Hilario Espiñeira, de Control Financiero de la Junta Central Electoral, explicó que la investigación está bien adelantada y que están a la espera de que una información que le va a llegar para poder rendir el informe. Aunque no especificó la fecha todavía en que se rendirá el informe, el director de Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos Políticos indicó que están prestos para culminar en lo adelante las investigaciones. El pasado 17 de febrero, el PLD, Fuerza del Pueblo y el PRD denunciaron ante la Junta Central Electoral que supuestamente funcionarios y dirigentes del PRD estaban presionando a sus alcaldes y regidores para hacer que estos abandonen esos partidos y pasen a formar fila del partido de gobierno. Ahí están los partidos de la oposición que quieren evitar que le compren su gente. Señores, el Consejo de Ministros conoció el estatus
del programa Burocracia Cero. En los primeros días de octubre se conocerán los detalles de los resultados del programa, que también busca unificar en una única ventanilla más de 200 procesos que deben seguir los proyectos que se desarrollan en suelo criollo. Procesos que son difíciles de llevar en República Dominicana. Muy, pero muy difícil. Ministro de Vivienda asume reparación de la escuela para sordos allá en Santiago de los Caballeros. Qué bueno. Desde la referida institución gubernamental asumieron la reparación de ese plantel tras la publicación de lo que se llama un deterioro generalizado en esa escuela. Bueno, ahí está. Vamos a esperar a ver qué pasa. Señores, siguen los accidentes. Un muerto y un herido tras jipeta chocar motorista en la avenida ecológica de Santo Domingo. Sí, los accidentes causando muertes en República Dominicana. La vicepresidenta dice que el aumento general de salarios debe ser consensuado. Un aumento general, pero bien consensuado, ha dicho la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña. El FMI reconoce que sobrecalentar la economía crea serios riesgos inflacionarios. Bueno, repatrian 18 dominicanos que intentaron llegar a Puerto Rico. ¿Y qué buscan esa gente para allá? Si este país aquí está tan bueno, ¿a qué se van para allá? Pero se iban. Falla en un vagón del metro, provoca una mareda y un juidero, señores. Pero un juidero. Marileidy Paulino gana la Liga Diamante en Luisiana y clasifica al Mundial de Atletismo. Director regional del Servicio Nacional de Salud dice, cadáver de niño que fue llevado desde la calle a un hospital de Santiago. Jueza Romero rechaza fusionar expediente de coerción a tres implicados de la red Catrella. Casi 80 mil migrantes han ingresado a Honduras en 2022. 478 son dominicanos. Germán Brito aclara, procurador Juan Medina no fue destituido por acciones ilícitas. Ahí están, señores. Ahí están las noticias, que son noticias en este día, sábado 27 de agosto, año 2022. Gracias, muchas gracias por su atención a todos los que han dicho presente en esta entrega del Puerto TV. Luis Alejandro Pagán Tavares, gracias también a Giselda Sosa, Rafael Medrano, a todos los que dicen presente, Gildo Cinturión, que siempre está con nosotros, también Víctor Ramírez, y a todos, absolutamente a todos, que son muchos los que están ahí con nosotros, Adolfo Sabiñón, muchas gracias por estar ahí. Gracias a Guaroa Jacobo, a Rufino Sánchez, gracias a José Luis Tejeda, gracias a Eduard Vázquez,
que también está con nosotros en este espacio. Gracias a Luis Rodríguez, gracias a mi amigo allá en Canadá. Bueno, de la Cruz se ha perdido Domingo de la Cruz se ha desaparecido, pero van nuestros saludos allá en Canadá. También saludo a Carmito Brito allá en Boston, que siempre está con nosotros en este espacio. ¿Cómo? Que nos siga saludando, que se acabó. Señores, nos vemos aquí en este espacio el lunes, pero esta tarde a las 6 estamos en Política por aquí, por el Puerto TV.